dándole continuidad a una instrucción que nos diese el presidente Nicolás Maduro. Nos encontramos nuevamente en la Escuela Básica Nacional de la parroquia San Pedro, aquí específicamente en Santa Mónica, en la José Gonzalo Méndez. Esta institución, por petición de la vicepresidenta, porque bueno, recogió esta inquietud en la calle, nos las hizo llegar a través de FEDE, y hoy podemos decir que hemos concluido los trabajos de rehabilitación en esta escuela básica, y que hoy se la estamos entregando al Poder Popular, hoy se la estamos entregando a nuestros maestros, maestras, a nuestros trabajadores, pero especialmente a nuestros niños y niñas, quienes están muy contentos y muy felices. Gracias, presidente, porque de verdad que nos diste la mano, y esperemos que de esa manera podamos nosotros distribuirle a nuestro país, en el proceso educativo, todo el aporte y el conocimiento que se merece. Muchísimas gracias. El espacio de la escuela estaban con bastantes situaciones de vulnerabilidad, filtraciones en sus techos, paredes, la pintura estaba prácticamente carcomida por la humedad, y bueno, gracias a la remodelación que se realizó, esa situación de vulnerabilidad para los niños fueron totalmente solventadas. Agradecidas de antemano por habernos tomado en cuenta y hacer este sueño realidad.